La muerte de Osiris. Coincidiendo con la visita de la reina Aso de Etiopía, el dios Seth preparó una gran fiesta de bienvenida en su palacio, invitando al resto de los dioses, incluido su odiado hermano Osiris. Para esta ocasión mandó a preparar a sus mejores artesanos un gran cofre cubierto de piedras preciosas de gran valor, con las medidas exactas en su interior de su hermano Osiris. Una vez terminado el banquete y los agasajos de honor a la reina Aso, hizo sacar el espléndido cofre a la vista de todos los invitados, proponiendo un juego para amenizar a todos los presentes. Como si del cuento de Cenicienta se tratase, prometió regalarle el magnífico cofre a aquel que pudiera introducirse en él sin ningún tipo de dificultad que impidiera su posterior cierre. Uno detrás de otro, y alegres por la música y el buen vino, fueron intentándolo todos los invitados sin resultado. Cuando le llegó el turno a Osiris, rápidamente Seth ordenó cerrar la tapa con clavos. Procedió a su sellado derramando plomo derretido por encima del cofre. Seguidamente, mandó arrojar el cofre al mar. Con este golpe de mano, Seth se hizo del trono de Egipto, sin que los demás dioses reaccionaran y convencidos de la muerte de Osiris. Su esposa y hermana, la diosa Isis, comenzó a buscar el cofre, al que localizó junto a la costa de la ciudad de Biblos, en el actual Líbano. Tras ocultarlo en un lugar que ella creía seguro, comenzó los preparativos para resucitar a su fallecido marido, pero Seth se enteró de los planes de Isis y logró encontrar el lugar donde se encontraba escondido el cadáver de Osiris. Esta vez cortó a su difunto hermano en 14 pedazos y los dispersó por todo Egipto. Isis no cesó en su empeño de devolver la vida a Osiris, y uno a uno, después de varios años, fue recuperando todos los pedazos de su desmembrado esposo, excepto el pene. Pero esto no fue impedimento para que Isis concibiese a un hijo de Osiris, Horus, el que ocultó en los pantanos de la ira de su tío Seth. Seth, por su parte, para terminar con todos los problemas de sucesión, raptó a Isis para obligarla a casarse con él. Pero algunos dioses, cansados de la actitud de Seth, ayudaron a escapar a Isis. En su huida, regresa a los pantanos y encuentra gravemente enfermo por la picadura de un escorpión a su hijo Horus. Solo la ayuda del padre de Isis, el dios Thoth, logra salvar a Horus, quien en secreto comienza a ser educado y preparado para, llegado el momento, vengar a su padre y recuperar su legítimo derecho a la corona de Egipto. Si te gustó el video, no olvides comentar qué te pareció, darle un like, compartir y suscribirte si aún no lo estás. Nos vemos en otra leyenda más de Leyendas Inmortales. Si eres jugador de mitos y leyendas, visita la página de Instagram Cartas Mil La Serena y podrás encontrar excelentes ofertas. Síguelos, potencia tu mazo y gana.